Bienvenidos al curso de Geometría Vectorial de UDarroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollaremos en esta ocasión el módulo 31, el cual trata sobre la elipse. Comenzamos entonces dando una definición de ese lugar geométrico. Dice así: la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es constante y mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se denominan focos. Llamaremos 2A la suma de distancias desde cualquier punto P del lugar geométrico hasta los focos y 2C la distancia entre los focos. Luego entonces se va a verificar que esa constante 2A es mayor que 2C. Vamos a hacer la construcción de la elipse en forma experimental. Tomemos entonces una cuerda atada en sus dos extremos a este par de chinches que se sujetan en una tabla. Estos dos chinches se estarían entonces dando los dos focos del lugar geométrico, que son los puntos fijos. La longitud de la cuerda, que es mayor que la distancia entre los dos puntos fijos, va a ser esa constante 2A, dada como la suma de distancias a los dos focos. Vamos entonces a trazar todos los puntos que cumplan esa condición. Entonces tomamos extendida la cuerda y hacemos el gráfico. Aquí. Bueno, es más o menos entonces el trazo de la figura que corresponde a una elipse. Hay algunos imperfectos debidos pues al proceso experimental, pero la gráfica debería quedar pues completamente curva. Acá entonces mostramos pues ya la figura construida. Ubicamos los dos focos y vamos entonces a trazar esa recta que une el par de focos. Sobre esa recta vamos a ubicar lo que llamaremos el eje principal para la elipse. El punto medio entre el par de focos va a ser el centro de la elipse. Por allí trazamos entonces una perpendicular a esta línea que une los focos y ese va a ser el eje menor para la elipse. Vamos entonces a dar organizadamente los elementos de una elipse. Tenemos entonces en primer lugar los focos. F1 y F2, hemos dicho que la distancia entre ellos es 2C. Entonces acá tenemos F1 y F2. Esa distancia es 2C. Los vértices B1 y B2, su distancia es 2A. Esta par de vértices son puntos del lugar geométrico y por tanto entonces la distancia es 2A. El eje mayor es el segmento con extremos en la elipse y que contiene los focos, como ya habíamos dicho. Este sería entonces el eje mayor para la elipse. La magnitud del eje mayor o la longitud del eje mayor sería entonces 2A, que es la distancia que es constante. El eje menor va a ser el segmento con extremos en la elipse y perpendicular al eje mayor en el punto medio.
Situamos entonces el punto medio del eje mayor, que sería el centro de la elipse, y por allí trazamos la perpendicular al eje mayor. Ese va a ser entonces el eje menor. Ya habíamos dicho que el centro de la elipse era el punto medio del eje mayor. ¿Qué es una cuerda? Para una elipse, una cuerda es cualquier segmento que una dos puntos sobre la elipse. Por ejemplo, acá PQ sería una cuerda. Ahora, dentro de las cuerdas vamos a hablar de cuerdas focales. Es aquella cuerda que pasa por uno de los focos. Entonces, para nuestro caso, pues como cuerda focal en este gráfico, podríamos destacar la cuerda SR como una cuerda focal, aunque no es una cuerda focal cualquiera, es una cuerda focal que es perpendicular al eje mayor y que pasa, bueno, pasa por un foco, por ser cuerda focal. Esa cuerda focal especial que estamos mostrando acá se llama el lado recto para la elipse. El lado recto es cada una de las cuerdas focales perpendiculares al eje mayor. Recuerden que también para la parábola habíamos hablado de el lado recto. El diámetro en una elipse va a ser cualquier cuerda que pase por el centro de la elipse. Si miramos entonces el gráfico, podemos ver que cualquiera de los dos ejes es un diámetro. Además, esta cuerda LE corresponde a un diámetro, perdón, no es una cuerda, es una cuerda no focal, es un diámetro, LE pasa por el centro. El radio vector para una elipse va a ser cualquier segmento que une uno de los focos con un punto de la elipse. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, F1Q como un radio vector, QF2 sería otro radio vector. Vamos entonces a deducir ecuaciones para este lugar geométrico. Entonces, si tenemos acá pues la gráfica, vamos a tomar el eje X sobre la dirección del eje mayor y el eje Y sobre el eje menor, de modo que el centro de la elipse va a ser el origen del sistema coordenado. Entonces, en esa localización tenemos las coordenadas para focos y vértices dadas en esta forma. Entonces, acá tenemos un foco 1 de coordenadas menos C0. A partir del centro, tomamos distancia C y ubicamos el foco 1. Luego, a partir del centro, tomamos nuevamente distancia C, ubicamos el segundo foco. Nos queda entonces con coordenadas C0. Los vértices quedarán entonces con coordenadas A0 y menos A0. Vamos a aplicar la definición del lugar geométrico que da lugar entonces a la ecuación. Nos dice que la distancia desde cualquier punto del lugar geométrico al foco 1 sumada con la distancia de ese punto al foco 2 es constante, y esa constante la habíamos llamado 2a. Expresemos entonces las distancias. La distancia de P al foco 1 va a ser la raíz cuadrada de la diferencia de coordenadas en X al cuadrado más la diferencia de coordenadas en Y al cuadrado. Eso es x menos menos c, o sea, x más c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, o sea, más y al cuadrado. Raíz cuadrada de esa expresión. Más la raíz cuadrada de
x menos c al cuadrado más y al cuadrado, igual a 2a. Debemos entonces despejar esos radicales para poder llegar a la ecuación. Para hacer esto entonces, pasamos uno de los radicales al otro lado de la ecuación y elevamos al cuadrado. Elevando al cuadrado y reduciendo términos semejantes, simplificamos y llegamos hasta acá. A menos c sobre a por x es igual a la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Nuevamente entonces deberemos elevar al cuadrado para eliminar este segundo radical. Este segundo radical entonces nos genera el término x menos c al cuadrado más y2. Al lado izquierdo tenemos a menos c sobre a por x al cuadrado. Desarrollamos cuadrados, simplificamos términos semejantes y reducimos la ecuación a x2 sobre a2 más y2 sobre a2 menos c2 igual a 1. Esta diferencia a2 menos c2 es positiva, ya que a es mayor que c. A esa diferencia la vamos a llamar b2. Y tenemos entonces que a va a ser mayor que b. Con eso damos la expresión estándar de la ecuación de la elipse como x2 sobre a2 más y2 sobre b2 igual a 1. Analicemos entonces la ecuación que hemos obtenido. Encontremos sus interceptos. Intercepto con el eje x. Hacemos entonces y igual a 0. Haciendo y igual a 0 en esta ecuación, tenemos que x2 es igual a a2. O sea que x es igual a más o menos a. Los intersectos entonces van a estar en los puntos menos a0 y a0, que corresponden a los dos vértices del lugar geométrico. Este par de puntos están en los interceptos con el eje X. El intercepto con el eje Y, cuando X sea igual a 0. Entonces la ecuación sería Y2 igual a B2, extrayendo las raíces, Y es igual a más o menos B. O sea que con el eje Y, donde está localizado el eje menor para la elipse, los interceptos son 0b y 0 menos b. Por esto entonces, la longitud para el eje menor va a ser igual a 2b. O sea que de aquí expresamos que la longitud para el eje menor es 2b. Las simetrías de la ecuación. Esta ecuación es cuadrática con respecto a las dos variables, a x y a y. O sea que la ecuación tiene todas las simetrías. Si cambiamos x por menos x, se sigue verificando la ecuación. Y eso nos daría una simetría con respecto al eje y. Si cambiamos y por menos y, vuelve a ser válida la ecuación y nos daría la simetría con respecto al eje x. Y si hacemos simultáneamente ambos cambios, volveremos a tener un punto sobre el lugar geométrico y nos dará entonces una simetría con respecto al origen. O sea que es una curva simétrica con respecto a ambos ejes y al origen. En el trazado de la gráfica se puede ver esa simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al origen. O sea, un punto que esté acá, su simétrico con respecto al origen estaría diametralmente opuesto y lo encontraríamos también como un punto del lugar geométrico. Definimos para la elipse lo que llamamos la excentricidad. La excentricidad es la razón C sobre A. Lo denotamos como E. En la elipse, esta cantidad C es menor que A
O sea que este cociente es menor que la unidad. Luego, la excentricidad es una cantidad entre 0 y 1. Analizamos la excentricidad como el grado de echatura que tiene la curva, o sea, qué tan aplanada o qué tan abombada está, dependiendo entonces del valor de C con respecto a A. Si este valor de C es un valor muy pequeño, o sea que estaríamos diciendo que los focos están muy próximos, entonces el valor de la excentricidad se va a hacer muy pequeño. El numerador en la razón va a estar siendo muy pequeño y entonces la excentricidad va a tender a cero. En el caso límite, que sería cuando esos dos focos se confunden, estaríamos hablando de la circunferencia. Ya no tenemos dos focos, sino un solo foco y una distancia constante que sería el radio. Ahora, la excentricidad se vuelve muy cercana a 1 cuando el valor de C sea muy cercano al valor de A, o sea, cuando el foco y el vértice son puntos muy cercanos. Eso hace entonces que la elipse se alargue y tiende a confundirse con ese segmento de longitud 2A. Vamos a continuar con las ecuaciones para la elipse. Esta segunda forma de la ecuación de la elipse va a ser situando el eje mayor sobre el eje Y y el centro en el punto 0, 0. Con respecto entonces a la elipse anterior, lo que vemos es una rotación de 90 grados. O sea que realmente lo que haríamos sería un intercambio en los papeles de los ejes X y Y. Consecuentemente con esto, la ecuación entonces ya no es X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1, sino Y2 sobre A2 más X2 sobre B2 igual a 1. Y ahora entonces sobre el eje Y estaríamos ubicando los focos y los vértices con respecto a este centro de la elipse. Entonces, tomando el centro, vamos a tomar distancias C y menos C sobre el eje Y para ubicar los dos focos y distancias A y menos A para ubicar los dos vértices. El eje menor quedará entonces sobre el eje X y sus interceptos serán B0 y menos B0. Vamos ahora a ver la ecuación de la elipse cuando el centro ya no está en el origen, sino en un punto de coordenadas HK. Miremos entonces las dos situaciones donde el eje mayor es paralelo al eje X y la otra, el eje mayor paralelo al eje Y. Entonces miremos primero la del eje mayor paralelo al eje X. Aquí entonces este centro de coordenadas HK sería como el origen de un nuevo sistema trasladado de coordenadas x', y'. Con respecto a ese sistema x', y', esta elipse estaría en la posición estándar estudiada inicialmente, donde la ecuación era x' al cuadrado sobre A2 más y' al cuadrado sobre B2 igual a 1. Haciendo entonces la equivalencia en la traslación de ejes, x' es igual a x menos h, y' es igual a y menos k. O sea que la ecuación quedará entonces expresada como x menos h al cuadrado sobre A2 más y menos k al cuadrado sobre B2 igual a 1. Ahora miremos cómo quedan las coordenadas para los focos y los vértices. Entonces, los focos y los vértices estarán dados sobre la paralela al eje X, que pasa por el centro. El centro tiene coordenadas HK,
con respecto a los ejes X y Y. Entonces, este eje sería la recta Y igual a K, que sería pues el eje X prima. Este otro eje, que es el eje Y prima, con respecto a los ejes X y Y, corresponde a la recta X igual a H. Entonces, el primer foco, a partir del centro, debemos desplazarnos C hacia la izquierda. O sea que sería de coordenadas H menos C, K. A partir del centro nos desplazamos sobre el eje a la derecha para ubicar el foco 2 a una distancia C del centro. O sea que las coordenadas del segundo foco son H más C, K. Las coordenadas de los vértices se hacen en forma similar. A partir del centro hacia la izquierda, entonces, tomamos menos A, hacia la derecha tomamos más A, quedando entonces como coordenadas para los vértices H menos A, K y H más A, K. Los extremos del eje menor estarán ubicados a distancia B a partir del centro. O sea que este extremo sería H, K más B, y este otro extremo, H, K menos B. En la otra posición para la elipse, con el eje mayor paralelo al eje Y, estaríamos entonces en una situación similar a la elipse que tiene el eje mayor sobre el eje Y, pensando que tenemos nuevos ejes, X' y Y', pasando por el centro HK, que sería el nuevo origen del sistema, para el sistema X'Y'. Ese eje X' sería el eje Y igual a K, y este eje Y' sería la recta X igual a H. Con respecto entonces a X' y Y', la ecuación para la elipse sería Y' al cuadrado sobre A2 más X' al cuadrado sobre B2 igual a 1. Pero Y' sería Y menos K y X' X menos H. O sea que la ecuación queda como Y menos K al cuadrado sobre A2 más X menos H al cuadrado sobre B2 igual a 1. Ubicamos entonces en la misma forma las posiciones para los focos y los vértices. Con eso entonces tenemos las ecuaciones estándar para una elipse, siempre considerando entonces que los ejes mayor y menor o están sobre los ejes coordenados o paralelos a los ejes coordenados. Miremos entonces la forma general de la ecuación de la elipse. Tomemos como ecuación general la elipse en forma horizontal x menos h al cuadrado sobre A2 más y menos k al cuadrado sobre B2 igual a 1. Haciendo transformaciones algebraicas sobre esta ecuación, la transformamos como B2 x2 más A2 y2 menos 2h B2x menos 2k A2y más B2H2 más A2K2 menos A2B2 igual a 0. Toda esta expresión que tenemos acá entre paréntesis son términos constantes. En la misma forma, si tomamos la ecuación vertical con centro en HK, Y menos K al cuadrado sobre A2 más X menos H al cuadrado sobre B2 igual a 1, y haciendo su expansión, encontramos A2X2 más B2Y2 menos 2H A2X menos 2K B2Y más A2H2 más B2K2 menos A2B2 igual a 0. Ambas ecuaciones son de la forma AX2 más CY2 más dx más y más f igual a 0. O sea, son formas de la ecuación de segundo grado.
¿Y qué tienen en particular estas dos formas que hemos deducido? Miren los coeficientes que tienen x2 en ambos casos. Son b2 y a2. Siempre son entonces positivos. Para los coeficientes de y2 son los mismos, a2 y b2, en forma contraria. Pero también entonces los coeficientes c, que son los que corresponden a y2, son positivos. Además, en el uno es b2 y en el otro es a2, o sea, a es distinto de c. Entonces, estas son formas particulares de la ecuación de segundo grado para una elipse. En una elipse, entonces, a y c tienen que ser positivos y a diferente de c. La pregunta entonces que surge es, toda ecuación de segundo grado donde se cumplan esas condiciones corresponderá a la ecuación de una elipse. Miremos entonces. Si partimos de la ecuación de segundo grado, ax2 más cy2 más dx más cy más f igual a 0, la podemos transformar en la forma a factor de x2 más d sobre ax más c por y2 más c sobre cy más f igual a 0. Luego podemos darle esta forma que va siendo similar a la forma de la ecuación estándar para una elipse. ¿Cuándo esta forma corresponderá a una elipse? Este término acá, a este lado de la ecuación, tendrá que ser un término positivo para que esto sí represente la ecuación de una elipse. Si esto es positivo, se puede pasar a dividir y entonces queda esto igual a 1, reproduciendo la forma estándar de la ecuación. Ahora, si la cantidad que tenemos acá, digamos en el numerador, es 0, entonces la ecuación se reduciría a un solo punto. Pero si este numerador es negativo, ya que el denominador siempre es positivo, entonces esta expresión es negativa cuando el numerador se haga negativo. Si esa expresión es negativa, no hay entonces solución real para este lugar geométrico. Quedaría una suma de cuadrados igual a una cantidad negativa, lo cual no tiene sentido dentro de los reales. Vamos a hacer una ilustración finalmente de una ecuación de segundo grado que nos represente una elipse. Tomemos entonces la ecuación 9x2 más 4y2 más 36x menos 8y más 4 igual a 0. En esta forma de la ecuación ax2 más by2 más cx más dy más f igual a 0, tenemos las condiciones que habíamos mostrado. A y c son mayores que 0, son positivas, y A es distinta de C. Vamos entonces a mirar si este es un caso que corresponda a una elipse. Entonces, saquemos este factor 9, x2, acá tomemos el factor en x, teníamos entonces 36, como hemos tomado factor 9, entonces aquí queda 4x. Agrupemos ahora los términos en y, sacando entonces el coeficiente que tiene y2, 4. y2, este tiene menos 8y, entonces quedaría aquí menos 2y, para multiplicar por 4, menos 8y. Y pasemos este término independiente al otro lado de la igualdad. Debemos entonces completar los cuadrados. Para completar este primer cuadrado debemos entonces sumar 4. Y para completar este segundo cuadrado debemos sumar 1. Tenemos que compensar entonces los cambios hechos a este lado de la ecuación con
los respectivos cambios al lado derecho. Aquí entonces al sumar 4 ha quedado multiplicado por 9, o sea que en realidad sumamos 36. Y acá al sumar este 1, como está multiplicado por 4, hemos sumado 4. O sea que la ecuación está transformada como 9, este cuadrado sería x más 2 al cuadrado más 4. Este trinomio corresponde al cuadrado y menos 1. Igual, simplificamos menos 4 y 4 y queda entonces igual a 36. Para darle la forma estándar a la ecuación, el término de la derecha deberá ser igual a 1. Pasamos entonces a dividir este 36. Queda entonces 9 sobre 36 por x más 2 al cuadrado más 4 sobre 36 por y menos 1 al cuadrado igual a 1. Ahora simplificamos y tenemos la ecuación como x más 2 al cuadrado. Al simplificar acá por 9, queda entonces sobre 4, más, aquí simplificamos por 4, queda y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esta es entonces la forma estándar de esta ecuación de elipse. Vemos entonces que acá el denominador 9 es el mayor de los denominadores. Para una ecuación dada en la forma estándar, ese denominador correspondería al término A2. Y este entonces corresponde al B2. O sea que se trata de una elipse que tiene su eje mayor paralelo al eje Y. Vamos entonces a ubicar los elementos para esta elipse. El centro de la elipse. Miremos la forma general que tiene esta ecuación. Esta ecuación es de la forma y menos k al cuadrado sobre A2 más x menos h al cuadrado sobre B2 igual a 1. O sea que el centro de esta elipse es el punto HK, de manera que el centro para nuestro caso va a ser entonces menos 2, 1. H igual a menos 2, K igual a 1. El eje mayor. El eje mayor en una elipse de este tipo sería entonces x igual a h. Para nuestro caso, sería entonces sobre la recta x igual a menos 2. La posición del eje menor estará sobre la recta que nos da el eje menor, en este caso sería y igual a k, o sea y igual a 1. A2, como habíamos dicho, es igual a 9, B2 es igual a 4, con eso entonces ubicamos C2 como la diferencia A2 menos B2, o sea que C2 es igual a 5. Vamos entonces gráficamente a ir ubicando estos puntos y estas rectas para que miremos entonces cuál es la situación de esta elipse. Tenemos inicialmente los ejes X y Y. Ubiquemos el centro. El centro va a estar en el punto de coordenadas menos 2, 1. Entonces aquí tenemos el centro para esta elipse. Y sobre esta recta x igual a menos 2, va a estar el eje mayor. Sobre la recta
y igual a 1. Estaría ubicado el eje menor. Estos corresponderían como a los ejes x', y' en una traslación de ejes. A partir de este punto entonces, que es el centro, menos 2, 1, vamos a ubicar focos y vértices. Entonces tomemos el primer foco. El primer foco estaría entonces en menos 2 y aquí debemos sumar c, o sea, 1 más raíz de 5, que es el valor de c. Hemos dicho c2 igual a 5, c igual a raíz de 5. A partir del centro, entonces, en el otro sentido, vamos a tomar la distancia c para ubicar el otro foco. El otro foco estaría entonces en menos 2, 1 menos raíz de 5. Luego ubicamos en la misma forma los dos vértices. Entonces el primer vértice va a estar ubicado en un punto de coordenadas menos 2 y a partir acá del punto menos 2, 1 debemos sumar la distancia a. A 2 es igual a 9, a igual a 3, o sea 1 más 3, 4. En la misma forma, a partir del centro tomamos entonces menos a igual a menos 3. Entonces acá tenemos el punto de coordenadas menos 2, 1, menos 3, menos 2. Tenemos entonces ya localizados los dos focos y los dos vértices. Miremos los extremos del eje menor. A partir del centro vamos a tomar distancias B y menos B. Entonces, menos B para el lado izquierdo. Sería entonces, aquí tenemos menos 2 y otra vez menos 2, menos 4, 1. Y para el lado derecho sería menos 2 más 2, 1, o sea, 0, 1. Este punto entonces va a ser un extremo del eje menor. La elipse entonces va a pasar por estos puntos, los dos vértices y los extremos del eje menor. Esta es entonces la elipse que corresponde a esa ecuación planteada de segundo grado, a la ecuación 9x2 más 4y2 más 36x menos 8y más 4 igual a 0. Con esto entonces terminamos nuestra exposición sobre la elipse. Pueden ustedes remitirse al texto para ampliar los conceptos sobre el tema y revisar en la primera parte del módulo las preguntas que se han realizado para mirar el aprendizaje de esta curva llamada elipse. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en el curso de Geometría Vectorial de UD@, un programa de la Universidad de Antioquia.